Como cada año, el ejército de nuestro país depositó ofrendas florales en las tumbas de las y los oficiales caídos en el cumplimiento del deber. La jefatura del primer comando militar llegó al cementerio San Francisco de Asís de Estelí. Imploremos, pues, una abundante bendición del Señor sobre cada uno de los miembros del ejército de Nicaragua y sobre todos aquellos que murieron en el cumplimiento del deber con esta institución. Para recordar y rendir homenaje a todos nuestros hermanos que han caído a lo largo de estos 34 años. Esto es parte de las actividades de celebración del 34 aniversario de fundación de nuestro glorioso Ejército Nacional. Les acompañó madres de héroes y mártires, personal de diferentes instituciones y de la empresa privada. Estos compañeros ejemplares que cambiaron la alegría de vivir por ver a su patria liberada de la oprobiosa dictadura somocista. Sacrificio bueno de que no ha sido en vano. Vemos hoy que Nicaragua avanza por la senda del desarrollo y las desigualdades sociales se han ido acortando. Hay menos pobres en Nicaragua, se ha reducido el analfabetismo y hay paz y hay convivencia pacífica entre la sociedad nicaragüense. El próximo 8 de septiembre, el primer comando del ejército, con el apoyo de instituciones de gobierno, la empresa privada y de la población en general, realizarán la 10ª feria gastronómica y cultural en sus instalaciones. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.